Ya lo decía, al comenzar el diálogo con nosotros está también el máster en ciencias José David Farré Rosales, que es director de la Agencia Informática de GeoCuba. Saludos. Bueno, ya te había saludado previamente, pero no habías tenido la oportunidad de conversar con nosotros. Saludos reiterados. Saludos reiterados para ti también. Bueno, GeoCuba, que es una entidad líder en la geodesia, también en la cartografía, en estudios medioambientales y marinos, ¿cómo se posicionan en esa innovación, investigación y el desarrollo mediante el empleo de las nuevas tecnologías? ¿Me puedes comentar? Sí, cómo no. Bueno, así mismo como tú mencionas, GeoCuba primeramente es un grupo empresarial. Es un grupo que está formado por un conjunto de empresas a lo largo de todo el territorio nacional. En el caso mío, trabajo en la Unidad Científico-Técnica de Investigación y Consultoría. Es una empresa que recientemente acaba de obtener la distinción de alta tecnología precisamente por los trabajos y las investigaciones realizadas a todo lo largo de estos años. Y bueno, contamos con un amplio sector de expertos en la rama de las TIC, dígase informáticos, cibernéticos, ingenieros en telecomunicaciones, automáticos, que nos dedicamos fundamentalmente al desarrollo de las aplicaciones geomáticas. En este caso, cuando digo aplicaciones geomáticas, es la ciencia que estudia todo lo concerniente al análisis, procesamiento de datos geográficos. O sea, todo lo que tenga que ver con mapas, aplicaciones con mapas, ahí está GeoCuba representando. Y bueno, hay otras empresas, lógicamente, como bien decías al principio, que se dedican a las ramas de estudios marinos, de estudios medioambientales. Es un amplio campo que tiene GeoCuba como objeto social. Fascinante. Yo en lo personal soy un amante de la geografía, uh-huh, de la cartografía, así que me siento muy identificado con lo que comentas. Ahora, ¿con qué resultados concretos llega GeoCuba a Informática 2024? Bien, nosotros como desarrolladores de aplicaciones, o sea, trabajamos de conjunto con varios ministerios, hemos hecho, precisamente siguiendo este campo que te comenté anteriormente, la geomática, hemos hecho trabajo con diversos ministerios, principales ministerios de nuestro país, como es el caso del Ministerio de Turismo, la Agricultura, el Ministerio de Transporte, aplicaciones famosas que se conocen en la población, como la aplicación de trenes, de ruteros, de urbanos, son hechas por los desarrolladores de nosotros. Y en el caso de salud pública, que es el tema que nos ocupa hoy, fue un trabajo que nosotros, o sea, que se desarrolló por el paso de la COVID-19. Es una plataforma geoinformática para el análisis en tiempo real de la COVID-19 y el seguimiento a la campaña de vacunación. Están en sintonía con nosotros en tiempo real, entonces. Correctamente. Es un trabajo que se hizo a petición del Ministerio de Salud Pública en su momento, en coordinación con otras entidades también del sector de las tecnologías, de la informática y las comunicaciones, como el caso de SOF, de CETIT. O sea, ellos tienen servicios también que nos nutrimos de esos servicios para hacer esta aplicación. SOFTEL, muy fundamental en temas de salud, en el desarrollo de aplicaciones para la salud. Y bueno, así surgió esta plataforma. Como bien dije, es una herramienta muy poderosa para los epidemiólogos fundamentalmente. Aquí se analiza toda la gestión del proceso de la COVID-19. Imagínate la importancia que tiene este tipo de aplicaciones, por citarte un ejemplo. No es lo mismo, por ejemplo, procesar, imagínate un fichero, estamos hablando de tecnología, un fichero Excel, todo el mundo conoce el Excel. Sí. Imagínate un Excel que tenga 5.000, 10.000 registros, por ponerte un ejemplo, de casos positivos. Ajá. Donde se almacena el nombre, la identidad, sexo, dirección de una persona, los datos de la persona. Imagínate procesar un fichero que tenga esa cantidad de registros, se hace muy tedioso, es muy incómodo a la hora de tomar decisiones. Ahora, si esos 10.000 registros estuvieran, tú lo hubieras ubicado en un mapa, geolocalizados en un mapa, la dirección de cada paciente, tú lo habés geolocalizado en un mapa, rápidamente tú puedes tomar decisiones. Exacto. Tú puedes saber las provincias, los municipios, los consejos populares, las zonas, las manzanas, hasta a nivel de manzanas que han sido infectadas. Y esa es una de las facilidades que ustedes ofrecen. Exactamente. Y en ese sentido, orientar el recurso, o sea, trabajar el recurso. En caso de la manzana, que es una manzana infectada, por ejemplo, tú tomas acciones, claro. Se tomaron acciones, cerrar la manzana, hacer una pesquisa. Y ya, como ya lo dije, enfocas el recurso en esa área. Y ahorras, es un ahorro significativo de recursos económicos al país, ¿me entiendes? Entonces, en ese sentido, es el desarrollo de nuestras aplicaciones. Entonces, sí, sí. La segunda parte de este proyecto también es un sistema que sirvió para la gestión de la vacunación, de los datos de vacunación. Es el mismo proyecto, forma parte del mismo proyecto, ¿no? Que trabajamos de conjunto con el Instituto Finland de Vacunas y con el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología, con el CIGB, en el proceso de formación de las vacunas, de la gestión de la vacuna.
Nosotros los acompañamos en el proceso de cuando estaban los análisis, la fase, las distintas fases por las que transitaron las vacunas, tanto la Dala como la Soberana en sus dos versiones. Y después luego las intervenciones que se hacen, que se le han hecho a las poblaciones. Todos esos datos se almacenan en la base de datos nuestra, ¿no? Y bueno, brindan diferentes tipos de reportes y servicios para la toma de decisiones. Oye, qué fascinante conocer de estos proyectos que están presentes en nuestra sociedad y muchas veces no lo sabemos, pero que nos facilitan de muchas formas la vida y están en sintonía con el avance tecnológico en Cuba y en el resto del mundo. Bueno, muchísimas gracias a Cinesoft, a GeoCuba por el trabajo que están haciendo, acercándose cada vez más a la sociedad a través de estas propuestas tecnológicas. Esperamos, por supuesto, contar con su presencia en tiempo real en otras emisiones. Muchísimas gracias.